Buenos días. Hola. Buenos días. Juntos con Vera. Hola a todos. Son demasiado largas. Hola. Oksanochka, la espera la señora Nikiforova. Usted la invitó. Deje de llamarme Oksanochka. Está bien. ¿Qué pasa, Nikiforova? Episodio 1. ¿Qué pasa? Me despidió. Dígame qué voy a hacer ahora. Cálmese, cálmese. No llore, tome agua y siéntese. Espere. Bueno, bien, voy a hablar con ella. Oksanochka. No despida a Nikiforova. ¿Por qué? Porque ella es madre soltera. Cuando las madres solteras educan a los niños solas... Esta madre soltera tiene bajo rendimiento. Pide días libres constantemente. Aún así no la despida. Es buena persona. Ludmila Ivanovna, a su edad debería saber que ser buena persona no es una profesión. No entiendo qué le pasa a usted. Ser mala persona tampoco es una profesión. Ludmila, váyase a trabajar y cierre la puerta. Sí. Llame a Igor, de Departamento Jurídico. Enseguida. La reclamación indica que se puede rescindir el contrato a causa de cambio de circunstancias. Y...
si se toma en consideración el derecho de desistimiento... No te vayas por las ramas, ve al grano. Ganaremos este caso, que además es igual que el anterior. Perfecto. Bien. Ayer firmé tu carta de despido. ¿Por qué? Momentos difíciles. ¿Recorte de personal? Disparates. Nada interesante. Quería aclarar el porqué de nuestro divorcio. ¿Dije o hice algo malo? ¿No te escuché? ¿Por qué te fuiste? ¿Otra mujer en nuestra cama no te parece motivo suficiente? Te repito, que es mi prima. Estuvo de paso y le dejé nuestra cama. Yo dormí en la cama plegable. Ella te lo confirmó. Esto no es un juicio, no necesito evidencias. Esto es una maldita locura. Es Galka. La viste en el cumpleaños de mi padre. Haz memoria, por favor. No puedes tirar todo por la borda. No está bien, Oksana. ¿Tienes un amante? ¿Lo conozco? ¡Se acabó! ¡Sal de aquí! ¡No digas ni una palabra más! Espera. Hemos terminado. Se acabó. Puedes quedarte con el apartamento o ya me mudé. No Estás entiendo. Despedido. Como quieras. Tú misma. Ya me buscaré otro trabajo y otra mujer. Suerte. Ajá, gracias. Búscate un psicólogo, te ayudará. Suerte. Oksanochka tiene visita, es Vera Morozova, la psicóloga. ¡No quiero más visitas! ¡No me pases llamadas! Usted ya escuchó. Disculpe, pero no la puedo ayudar. Tengo que hablar con ella. Es muy importante. No me iré. Vine hasta aquí y tendrá que escucharme. Espérela, en la zona de estacionamiento saldrá por allí. No puedo dejarla pasar, Oksanochka está de mal humor. Si la dejo pasar, me buscaré un problema. Por favor. Está bien. Gracias. Igor, te estaba buscando. No tengo Solamente tiempo. Será un segundo. ¿Qué sabes sobre el departamento de planificación? No tengo idea. ¿Cómo? Es que no tienen jefe. Maxim dimitió la semana pasada. ¿Sabes? A decir verdad, no me importa. Oh, bien, no te importa. Yo sí que estoy preocupado. Oye, habla con Oksana. El año pasado me prometieron un ascenso. No podré. ¿Por qué? Me despidieron. ¿Cuándo? Ya no trabajo aquí. No, trabajo aquí. Habla tú con ella, si puedes. Suerte, Malinin. No tengo nada que hacer aquí. Pero... Oksana, disculpe, necesito hablar con usted. Ocupada. Es muy importante. El departamento de planificación. Hay una plaza libre ahí. ¿Cuál? La del jefe. El año pasado usted me prometió un ascenso que sigo esperando. Parece que cambié de opinión. No podrá con ese cargo. ¿Por qué dice eso? Seguro que sí. Me esforzaré. No hace falta. ¿Quiere que sea sincera? Sí. Apenas puedo soportarlo. Por suerte tiene la habilidad de pasar desapercibido. Es lo único que usted sabe hacer bien. Debería aprovechar más ese don suyo. Se lo aconsejo. Gracias. ¡Ah!
Disculpe, ¿es Oksana Nikolaevna? Sí. Soy Vera Morozova, psicóloga. Ayudo a los niños adoptados y a sus padres. Los guío y ayudo durante el proceso. Quiero hablarle del internado Obninskaya. Su empresa abrió una licitación y va a construir un centro infantil en lugar del internado. Lo sé, es un edificio destartalado, no cumple con la normativa estándar. Eso no importa ahora. Es que a los niños les asignaron familias demasiado rápido y no tuve tiempo para investigar a todas las familias. ¿Cómo puedo ayudarla? Necesito tiempo. Al menos una semana. Es peligroso entregar a los niños a gente desconocida. ¿Puede aplazar la demolición del edificio? Los niños seguirán viviendo allí mientras yo me aseguro de que todo está bien. Lo intentaré. No le prometo nada, pero lo intentaré. Muchísimas gracias. Estaremos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Me alegro mucho de haberla conocido. Hasta luego. Muchas gracias, de verdad. ¿Podría acercarme a la parada? No está muy lejos de aquí. Gracias. ¿Podemos arrancar ya, por favor? ¿Por qué no arreglan ustedes mismos el tema de los proveedores? Me dicen las mismas excusas absolutamente todos los días. Escúcheme, Vera. ¿Está loco o qué? Le pido un par de minutos. Ya le he explicado mil veces que no puedo hacer nada por usted. Le ruego que me ayude. Yo solo no puedo resolver este asunto. Egorov, querido mío, entiendo su situación, pero soy una simple psicóloga. No sé dónde están sus hijos. Dígame solo una dirección. Nadie se enterará de que hablé con usted. No tengo ninguna dirección. Le ruego que deje de perseguirme. ¡Mierda, mierda, mierda! Salgan de mi auto ustedes dos. Disculpe. Qué desubicado ponerse Hablemos a dar fuera. Golpes en un auto ajeno. Discúlpeme por las molestias. ¡Oh, diablo, señorita! ¿Está viva? Señorita. Vera, ella fue la que Apártense se cruzó. De ella, por favor. ¿Qué ha pasado? ¿Llamamos a urgencias o la llevo yo? No podemos llevarla a ningún sitio. Ella ¡No la toquen! Se tiró delante del auto, Llamen a la ambulancia. No la vi, no me lo esperaba, se lo juro. No la vi, ella misma se tiró. ¿Ella está bien? ¿Urgencias? ¿Qué diablos está pasando? Una persona fue atropellada en Belgrano Valle 14. Simplemente se tiró encima del auto. Sí. Sí, tiene pulso. El conductor está aquí. Está bien, pero necesita No, no la hemos movido. Apártense, por favor, necesita aire. Que esté bien. ¿Cómo está? Llamen a la ambulancia, me he quedado sin batería. Esto es increíble. ¿Cómo que dónde miraba? Se tiró ella misma, yo Está no la bien, vi. Está bien, gracias. ¿A qué está esperando? Es de noche. Puede irse a casa y volver mañana. Váyase. ¿Oksana Nikolaevna? Sí, soy yo. La operación fue un éxito. Es pronto para hacer pronósticos. Uh-huh. Hizo usted bien en no dejar que la movieran sin la ambulancia. Me facilitó el trabajo. Vera aún necesita algo más. Hay que recoger a su hija. La dirección. Dice que la dejó con una vecina. Está preocupada. Es madre soltera. Su hija es su única familia. Iré a buscarla. ¿Cuándo puedo visitar a Vera?
Aún no lo sé. Discúlpeme, debo seguir. Si llamo, ¿me dirían qué tal está ella? Sí, délo por hecho. ¿Cómo está? La operación fue un éxito, pero aún no pueden decir nada. Ahora voy a buscar a su hija. ¿Cuándo puedo ir a verla? ¿Usted? Nunca. Le pido que ni se acerque. ¿No entiende que esto es su culpa? Sin usted y sin sus problemas, nada de esto habría pasado. No habría pasado nada si no nos hubiera echado del auto. ¿Qué? Usted la acosaba, los escuché. ¿Qué dice? Solo quería hablar y usted se puso furiosa. Apártese del auto, necesito... Yo la necesito, entiéndame. ¡Qué egoísta! ¿Yo? Usted es la histérica que no pudo esperar a que termináramos de hablar. Ahora mismo llamo a la policía, pero lo van a detener. ¿Detenerme por qué? Por acoso. ¿De qué acoso habla? En serio, voy a llamar. Bueno, adiós. ¿Oksana? Hola. Hola. ¿Despierta? No. Yo también. ¿Sabes dónde llevan a los niños que se quedan sin padres? ¿De qué hablas? ¿A dónde los llevan si los padres están en el hospital? A casa de algún pariente. ¿Y si no los hay? No sé. Gracias, adiós. ¿De qué niños hablas? ¿Qué es lo que te dije? ¿Qué te dije? ¡No me mires así! ¿Acaso eres sorda? ¡Te estás burlando de mí! ¡Ya te daré con el cinturón! ¿A quién busca? A Vera. He venido por su hija. ¿Quién es usted? Una amiga. Más bien soy una pariente. ¿Es usted la vecina? ¿Le pidió a usted que cuidara de la niña? Sí, me lo pidió y desapareció. ¿Le pasó algo? No, todo está bien. Puede ir a su casa. ¿Dónde está? En la habitación. Hay que educar a los niños para que luego no den problemas. Hola. ¿Quién es? Mi nombre es Oksana. Soy amiga de tu madre. ¿Cómo te llamas? Ducia. ¿Qué pasó? Ingresaron a tu madre. Tuvo un... accidente, pero no es grave. Si no fuera nada grave, me habría llamado. Me está mintiendo, lo noto. He venido para llevarte. ¿A dónde? Ya veremos, vamos. No voy, me quedo aquí. No puedes quedarte sola. No estoy sola, está la tía Rita. Ni hablar, levántate, vámonos. No iré. No puedo moverme, ¿entiendes? Así que adiós. No hay ningún problema, te puedo llevar. Tu madre está preocupada, mi conciencia no me permite dejarte aquí. ¿Y qué pasa si tengo alguna enfermedad contagiosa? Quizá pronto me muera. Puede ser, pero no aquí, vamos. Ah, gracias, sí, le he entendido. No tiene derecho a sacarme de mi casa a la fuerza. Espera, ya lo hablaremos después. ¿Me repite la dirección? No puedes sacar a una persona de su casa porque sí, tenía mis planes. Sí, lo he apuntado, calle Verhovskogo 7. ¿Y la segunda dirección?
Conozco mis derechos. Además, vivo en un país libre. ¡Qué suerte has tenido! Cállate. Hay otra dirección, ¿no? Si quiero hablar, lo haré. Más tarde, ¿sí? Obninskaya. Ah, sí, la conozco. Muchas gracias. Muy bien, hasta luego. Mientras Vera se mejora, estarás en un sanatorio. En Obninskaya. Uh-huh. ¿Cree que mis problemas motrices influyen en mi cerebro? Quiere meterme en un internado y no tener remordimientos. Dígalo directamente, no mienta. No volveré a hablar con usted, nunca. Usted no me agrada. Sabes, tú tampoco me caes bien. ¿Mamá va a morir? No. No sé por qué ella me sacó de allí. No debería encariñarme con ella. Encariñarse es de tontos. No se preocupe. Se está bien en el internado. Estoy acostumbrada. Me crié allí. Hasta que apareció mamá Vera. Vamos. Igor. Igor, no sé cómo pudo ocurrir esto. No me entra en la cabeza. Cuando Oksana recién acababa de entrar en nuestra empresa, era una persona muy buena y muy comprensiva. Cuando se casaron, también estaba todo bien. Incluso bromeaban con que yo sería la madrina de su primerizo. Igor. ¿Qué? Tiene que arreglarlo. No pienso hacer nada. Que haga lo que quiera. Me da igual. No sé de qué soy culpable. Y no sé qué hacer. No entiendo nada. ¿Qué hace aquí esta empresa? Gracias. Suerte a todos. Hola. Ludmila, ¿qué ocurre con la construcción en la calle Obninskaya? Yo todavía no había dado ninguna orden al respecto. Estoy aquí mismo viéndolo todo. ¿Qué me está contando? ¿Quién dio la orden? Fue Malinin. Bueno saberlo. Fuiste tú quien destruyó todo esto. Así debería ser, pero no lo hice. Destruyes para sacar beneficios, ¿no? En este lugar vive gente. Quizás se amen, pero a ti te da igual. A nadie le importa a nadie. No leas tanto en internet. No es bueno. Vamos a la calle Verkhovsky. Estuve allí. Es incluso mejor. Oksana es una mujer buena. Tiene habilidades. Nos beneficia. Mientras siguen buscando soluciones, nosotros pondremos la fábrica donde el internado. Ya verás que llegaremos a ser socios del propietario. Lo más importante es que todo sea sí, legal. No se preocupe. Cuando Oksana se entere de que yo estuve ayudando... No tengas miedo. ¿Qué te puede hacer? Es autoritaria y mandona. No te morderá, tranquilo. En cuanto a la ley, seguro que tenemos arreglado lo del internado. Sí, eso creo. Nunca tuve que tratar un problema tan delicado. No entiendo nada de niños. Tengo dos hijos, pero me limito a pagarles la manutención y ahora tenemos una camada. Serás todo un héroe si te encargas de resolverlo. ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Qué? Serás mi subjefe. Así que piénsatelo bien. Si llega a surgir algún tipo de problema, prefiero saberlo ahora y no encontrarme con ninguna sorpresa. Si hubiera algún problema... disculpe. ¿Buenos días? Manos libres. ¿Sabes qué te quiero decir? Eres una rata miserable. Estás despedido.
Vaya mujer, parece fuego. No tengas miedo, Malinin. Yo te salvaré. Gracias. No me vas a crear ningún problema, ¿verdad que no? No, no se preocupe. Ningún problema. Está bien. No se preocupe, la atenderemos muy bien. Conozco a Ducia desde que tenía 6 años. No tuvo suerte. Es una buena chica, aunque tiene su carácter. Vera enseguida se fijó en ella y, bueno, cosas que pasan. Quiero ver su habitación. Ah, disculpe. Quiero ver dónde va a dormir hoy. Ah, eso no será posible. ¿Por qué? Cuarentena. Virus estomacal, no puede pasar nadie. ¿Está loca? ¿La aceptaron en cuarentena? Pare, por favor. Nos vamos de aquí, Ducia. Están de cuarentena. ¡Qué descarados! Les voy a poner un pleito. Pero la niña... Si dices algo, no sé qué haré contigo. ¡Calla! Hola, Ludmila. Necesito una enfermera. Que si estoy bien, no es para mí. A mi casa. Mándela a mi casa. ¿Para qué a la oficina? Sí, está bien. Iré a la oficina más tarde o mañana. Ajá. A ver. Así. Hay que colgar las cortinas. Bien, entra y acomódate. Siéntete como en casa. Tu casa no parece que sea muy acogedora. Acabo de mudarme. Estoy divorciándome. Ya veo. No me sorprende con el carácter que tienes. Tú eres un ángel. ¿Cómo es él? ¿Tu esposo? ¿Te dejó él? Hola. Pase, hola. Por favor. Llega usted a tiempo. ¿Sabe cocinar? Ella es Ducia. Tendrá que cuidar de ella. Yo soy Oksana. Encantada. Soy Inga y sí, sé cocinar. Aquí tiene mis cartas de recomendación. Cobro por horas. Eso está indicado, así que... prefiero que me paguen por adelantado. Oh, claro, por supuesto. La comida se pide llamando a este número. No confío en la comida rápida. Bueno, puede cocinar usted, ahí puede pedir los productos. No hay problema, pero se paga aparte. ¿Cuánto es? Ahí lo dice todo. Disculpe, pero debo marcharme. Seguro que se arreglarán solas y se harán amigas. Yo tengo que ir al trabajo. Así es, querida. Bien. Bien. ¿Dónde estás?
Voy para allá. ¿Qué pregunta más tonta? Claro, sí. Necesito hablar contigo. Cosas de trabajo. Hola. Qué sorpresa. ¿Cómo que qué sorpresa si te acabo de llamar? Oh, sí. Se me había olvidado. Estaba... Oh, escucha, se me olvidó presentarte. Esta es mi prometida, Katia. Soy Maya. No me importa. Explícame una cosa. ¿Por qué la oficina central no consultó la construcción en Obninskaya con el departamento jurídico? Ni idea. Malinin se ocupaba. Ya lo despedí. Me fastidia que encargaran la construcción a Podnevisi. Son todos estafadores. Es una institución infantil. Tienen poco dinero. No hay nada que robar. Eso está bien. ¿Bien? ¿Para qué lo quieren? ¿Para qué tanto esfuerzo? Sobornaron a Malinin. Lo hacen en un tiempo récord. Nada más firmar el contrato, ya lo tienen todo cercado. Ya están las máquinas. Las estuve viendo. Averigua sus motivos. ¿Yo? Sí. No, no, yo no. Me despediste. Encima... Anastasia, se enfadará si la dejo ahora. Anastasia sobrevivirá. Estamos preparando la boda. En cuanto nos divorciemos tú y yo, me casaré. Te casarás más tarde. Míralo, es interesante. Yo... Eres... Cariño, ¿vienes? Ahora no. Pues eso es todo, me voy. Espera. Si averiguas algo interesante, llámame. ¿Qué tal? ¿Funcionó? Sí, gracias. No pudo salir mejor. Gracias, cariño. Hasta la próxima. Sí. No lo creo. Buenos días. Hacemos todo lo posible. ¿Quizá necesite algo? No. Ayer su vecina nos trajo su seguro. Una cosa más. La niña tampoco está bien del todo. La última intervención la hice yo. Antes se trató en el extranjero. El pronóstico es bueno, pero habrá que hacer un esfuerzo. Su expediente. Le recomiendo hacer bicicleta estática en el gimnasio. Está bien, gracias. ¿Cuándo puedo venir con Ducia? Mañana a Vera le retirarán la ventilación mecánica. Luego hablaremos. Hasta luego. Hasta luego. Ludmila Ivanovna, sáqueme 2 bonos del gimnasio. Tengo una carrera universitaria, tengo un título. No tengo que aguantar que una niña me diga que no sé cocinar. ¿Lo ha oído? ¡No sé cocinar! No grite, por favor. Aquí tiene la paga. Puede retirarse. ¿Sabe qué? ¡Qué familia! Trabajé con gente muy adinerada. Jamás se dieron el lujo de tratarme así. Por favor, haga el favor de marcharse. ¡Váyanse a la mierda! ¿Por qué tienes que ser tan mala? ¿En serio? Te invito a probarlo. Está incomible. Te llevo en esta maldita silla. Tengo ampollas en las manos porque no puedes andar, ¿no? ¡Levántate! El médico dice que tienes que andar. Estás tan enferma, pobrecita. Todos tienen que girar a tu alrededor, ¿no? Eres una desvergonzada. Vera lo vendió todo para curarte y tú estás aquí tumbadita. ¡Al diablo con la psicología! ¿Crees que buscaré acercamiento contigo? No lo haré. Levántate. Vamos. Compraré un cinturón. Me da igual tu alma frágil y sensible.
Vámonos. ¿A dónde? Al gimnasio. He comprado 2 bonos. Lávate, por favor. Quítate esto de la cara, es un asco. Pone que tienes que entrenarte cada día. Ayer no hiciste nada. 6 minutos más de bici y luego estiramientos de pies. Pedalea, Ducia. Pedalea. No me dijiste nada sobre la dieta. ¿Será posible? Hola, ¿decidiste adelgazar? No, me obliga a hacerlo a mí. Hola, ¿usted es...? Es Ducia, mi... Una especie de mascota. Me quiere educar. Torturarme luego, echarme. No hables, trabaja. Vamos a hablar en otro sitio. ¿Vamos? ¿Cómo me encontraste? Ludmila Ivanovna me dijo que estarías aquí hasta las 15:30. Te mantiene informado, ¿no? Me las pagará. No le digas nada sobre mí. En cuanto a Podnevesia, no van a construir un centro infantil, sino una fábrica. El propietario de Podnevesia recibirá su parte por las molestias. Lo sabía. Los presionaremos. Me temo que no. Todo es legal. No han violado ninguna ley. Ducia, ¿crees que soy tonta? ¿No te da vergüenza? Sigue pedaleando. Lo necesitas tú, no yo. No entiendo. ¿Cómo es que no hay infracciones? Muy fácil. La ley prohíbe demoler el orfanato si hay niños en él. Necesitan otra vivienda. Los realojan temporalmente y construyen el centro infantil. Una vez construido, se entrega al Estado. Pero si están construyendo una fábrica. Porque no hay niños. Están repartidos por familias. ¿Entiendes? Ya no necesitan sitio en el orfanato. Es raro que les hayan encontrado familias tan rápido. A mí también me pareció sospechoso. Por cierto, aquí sí que hay por dónde agarrarlos. Primero, redactaron el acta de disolución del orfanato. Y después buscaron familias para algunos niños. No se debe hacer en este orden. Es ilegal. ¿Qué va a pasar si demostramos estas violaciones? Depende del número de niños. Si son muchos, impedirán construir la fábrica. Quizá la empresa tenga que buscarles alojamiento. Sumado al costo de la construcción, irán a la quiebra. Espera, te estoy hablando de los niños. Ah, no lo sé. Volver al internado, supongo. Creo que están mejor en las familias. No hagas nada de momento, tengo que pensar. ¿Qué hora es? Casi las 6. Dios, Ducia, tienes que tomar las pastillas. Aún no comiste, vamos a casa que llegamos tarde. Toma. Espera. Deja que te ayude. Muy bien. ¿Estás cómoda? Sí. Bien. ¿Sabes? Serías una madre excelente. ¿Es tu esposo? Ex. Eres tonta, si lo quieres perder. No es asunto tuyo. Espera en el auto. ¿Cómo me ha encontrado? Parece que ahora es a mí a quien acosa, ¿no? Sí. ¿Qué quiere? Le quiero pedir un favor. Vaya a la calle Parco Valla 16, apartamento 23, y hable con Ala, se lo ruego. ¿Quién es Ala? Es mi mujer. Dígale que averigüe algo sobre los niños. Le darán la información porque es su madre. A mí no, ya lo intenté. ¿No puede ir usted mismo? No, ella vive con otro hombre. Me amenazaron con llamar a la policía. No puedo arriesgarme, acabo de salir. Si me detienen será una catástrofe.
O sea que le pide a una persona totalmente desconocida, que por cierto tiene mil problemas, que vaya a hablar con su mujer sobre sus hijos, los cuales ella metió en un orfanato mientras usted estaba en la cárcel, ¿no es eso? Sí, eso es. Váyase a la mierda. ¡Es una zorra sin corazón! Tal vez. Ahora déjeme en paz. Está bien, yo lo haré solo. ¿Y si no puede gestionarlo? Pues no me darán la tutela. No volveré a ver a mis hijos, Mirra y Dima. Todo está bien. Disculpe. Está bien, mañana a las 12 cerca de la oficina. ¿Qué? Me ha escuchado. Le espero mañana a las 12. Gracias. Lo escuché todo. ¿Lo ayudarás? No está bien espiar. Hola. Llegamos bien. ¿Qué nos va a pasar? ¿Quién es? Igor, qué chismosa eres. Sí, te escucho. Ya no me interesa Podnevisi, y menos la vida de Malinin. Olvídalo de una vez. Que construyan lo que quieran, donde y cuando sea. No puedo hablar ahora, Igor. ¿Qué es Podnevisi? Un grupo de estafadores. ¿Qué quieren? Estafar a alguien. ¿Y a ti te da igual? No. Elijo el mal menor. Qué bien que nos hayamos encontrado. Es usted excepcional. No es para tanto. Yo mismo crecí en ese tipo de instituciones. Sé que cualquier perro necesita su hogar. Al igual que los seres humanos. Exacto, eso es. Es una pena que no todos lo entiendan. Intentan meter a los niños en jaulas de cemento. Hay demasiados burócratas sin corazón. Es su elección y su responsabilidad. Estamos lejos de todo eso. Palabras de oro de una persona noble. Menos mal que ya no hay obstáculos. Le estoy muy agradecido por todo. ¿Podría traerme la pantalla? No hace falta. ¿Cree que lo hago por dinero? No se enoje. Tómelo. Es para comprar ropa o camas para los niños. Así me quedo más tranquilo. Es como un agradecimiento personal de mi parte. Sí, una cama nueva. No nos vendrá mal. Gracias. Llámeme a cualquier hora. Ayudaré. Bueno, el tiempo vuela. Que sea feliz con su gran familia. Esto es para los niños.
¡Vamos! ¡Cuenta tu cuento! ¡Calla! ¡Cuenta tu cuento! Érase una vez una niña. Ella tenía dos hermanitos. Vivían con mami y papi. Papá era capitán de un barco. Un día él se fue a la mar. La madre se enfermó. ¿Se van a escapar? No interrumpas. ¿Qué tal está? Anoche le aumentó la fiebre. Llora por el dolor de garganta. Pobre niño, ¿llamaste al médico? Necesito, por supuesto, pero no vendrá hasta esta tarde. ¿Y el niño? Está con mi suegra. Seguramente lo esté llenando de pastillas. El pobre casi tiene 40 de fiebre. Y la señora cree en la homeopatía. Eso es horrible. Váyase a casa. ¿Quién sabe qué pueda pasar mientras no esté? ¿Cómo pudo dejar solo a un niño enfermo? Ludmila Ivanovna, yo también me tengo que ir. Los documentos para el señor Kachov están en una carpeta roja sobre mi escritorio. Perfecto. Está bien. Juntos con Vera. Buenos días. Hola. ¿Nos vamos? Sí, sí. Por favor, sea comprensiva con ella. Es muy sensible. Ya me lo ha dicho mil veces. Ya lo entendí. Sí. Dígale qué piense en los niños. Yo lo arreglaré todo. Episodio 2. Hola. Buenos días. Busco a Egor Obala. Enhorabuena, la he encontrado. Me llamo Oksana, soy psicóloga, psicóloga infantil. Trabajo con niños que fueron adoptados. ¿Y? Mirra y Dima... No quiero hablar de esto. Espere, pero son sus hijos. Dedíqueme un minuto. Firme la renuncia. Ya no puedo pensar más en eso.
Tengo otra vida, nueva familia. Si los recuperara, no cambiaría nada. Él no se casará conmigo y no me dará dinero. Necesito tiempo, ¿entiende? Necesito un año o un año y medio. ¿Qué debería hacer ahora? ¿Matar al nuevo bebé? No puedo hacerlo. Solo necesito tiempo. Un año, quizá un año y medio. Los encontraré y me los llevaré. Por favor, me duele hablar de esto. Váyase. Y él también, que se vaya a la mierda. Ya está. No puedo más. Váyase. Espere, necesito que se tranquilice. Simplemente tiene que encontrarlos. Hay que averiguar dónde están. Después haga lo que usted quiera. Viva como quiera. Su marido va a... Así que es eso. Psicóloga, ¿no? Ya veo lo que sucede. ¿Se pusieron de acuerdo? No, eres su chica, ¿verdad? Lárgate. ¿Qué es lo que dice? Vete antes de que te arañe la cara. No existo. Desaparecí, me esfumé, ¿está claro? No puede contar con ella. Sepa que no le ayudará. Ella está un poco perdida, pero debe saber que es buena persona. Es buena esposa y madre. Simplemente todo está en mi contra. No piense mal de ella. Ella... No importa lo que piense. Usted mismo tendrá que buscar a los niños. No puede contar con nadie más. Sí, eso está claro. Bien. Le puse 2 tarrones de azúcar. Estupendo, Xenia. Justo lo que necesitaba. Recibimos una llamada de la sección 8. Les dije que vengan mañana para que no le molesten hoy. Así puede acomodar sus cosas. Gracias, gracias. Es usted un tesoro. Parece que nos vamos a llevar bien. Eso espero, señor. Disculpe. ¿Hola? ¿Sí? Sí, hoy es mi primer día. Lo miraré sin falta. ¿Del cuatrimestre anterior? Me voy. ¿Cómo? Hasta luego. ¿Hola? ¿Es usted? Lo descubrí. Claro que sí. Espere. Pero sí. Lo que acordamos fue ¿cuánto? Escuche, eso es un maldito robo. ¿Ha pasado algo? No, nada. No ha pasado nada grave. Tranquila. Simplemente... debo irme. ¿Ah? Hola. Tardaste mucho. Llevo un rato esperándote. ¿Qué tal con la esposa de Egorov? Con ella no conseguimos nada, pero con Egorov todo está bien. Nosotras debemos estar bien. Estuve en las rebajas. Mira lo que compré. El vestido no es nada especial, pero mira estos vaqueros. Son los mejores vaqueros del mundo. ¿Te gustan? Pruébatelos. También compré esta blusa juego. Esta falda es tan bonita que me dan muchas ganas de quedármela para mí. No, a mí me gusta también. Es broma, todo es para ti. Bien, aquí
Tienes más ropa que seguro te quedará bien. Son muchas cosas. Ve a probártelas. Ducia. ¿Ah? ¿No estarás enferma? No, ¿por qué? Es muy raro que no nos hayamos peleado. Dame tiempo. Deja el pantalón sucio en la lavadora. Voy a hacer la colada. ¿Qué tal? ¿Bien? Vámonos. ¿Por qué haces esto? ¿Sabes cuál es mi apellido? Sí, Morozova. Ese es de Vera. El mío no, Gromova. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque fui abandonada. A los huérfanos les ponen el apellido de la persona que los encuentra. Y añaden el prefijo no. Los encuentran y los olvidan. Conozco a varios niños con este tipo de apellido. Están los Ivanovo, Petrova, Sidorov. Y existen los no Ivanov. Yo soy Nogromova. Luego llegó Vera, que se apellida Morozova, y me lo dio. Quizá Vera no vuelva. Y todo será como antes. Con el prefijo no. ¿Para qué quiero eso? ¿Cómo se te ocurren estas tonterías? Vera volverá. Se recuperará. Tendrás una vida larga y feliz con ella. ¿Sabes qué? Vamos al gimnasio. Vamos a entrenar mucho para que Vera vea cómo caminas. No entiendo nada. Todo esto. ¿Cómo es que fue temporal si lo habíamos acordado? Sí, lo acordamos. Pero lo pensé mejor y cambié de opinión. Pero usted me lo prometió. Tenemos preparados todos los documentos. Pero están a nombre de mi hermana. Ella no está. A mí nadie me ha visto. Lo hizo todo usted. No pienso arreglarlo yo solo. ¿Quiere que lo haga yo? Yo no puedo. Es imposible. En una semana mi madre vuelve de las vacaciones. Espere. No podemos devolverlos. Solo su hermana puede. Todo está a su nombre. Ese es el problema. La situación es complicada, incluso curiosa. Parece que ya es hora de hacer algo. ¿Qué? ¿Qué podemos hacer? ¿Está usted loco? Me engañaba desde el principio. No necesitaba a los niños, sino el dinero. Desde el principio quería solo mi dinero. Nada de eso. Es usted quien mentía. Tendré que denunciarlo en comisaría. Los problemas los tiene usted, no yo. Espere, deme un tiempo. Ya reuniré esta suma. Tengo mis ahorros. Algo puedo hacer. Esto me gusta más. Mucho más. Esperaré. ¿Por qué estás tan nervioso? Tranquilízate. ¿Es a propósito? ¿Quieres tenerme en tensión? ¡Ya está! ¡No le pegue más! ¡Apártate del ring! Aún me quedan 40 minutos. Ahora le daré fuerte. O él a mí. Quiero entrenarme y lo haré. Déjame en paz. Es solo un entrenamiento. ¿Qué pasa, eh?
La gente viene aquí con niños. Podrías elegir otro sitio para tus entrenamientos. Igor, levántate, por favor. Ven aquí. Levántate. ¿Tienes sangre? ¿Quieres una conmoción cerebral? Me enteré de lo de los niños. Es que la empresa Podnevesia, la que conoces, decidió dedicarse a la beneficencia. Ellos mismos buscaron familias para algunos chicos. Si quieres, puedo averiguar sus nombres. ¿Hacemos las paces? Imposible. ¿Por qué? Tú tienes la culpa de todo. ¡Qué tontería! Tú sabes que es mi prima. Además, está prejubilada. Solo la dejé dormir en nuestra cama. Quizá me haya equivocado, pero no es un motivo para destruirlo todo. ¡Oksana, no es para tanto! ¡Espera! ¡Por favor, no puedo ir tan rápido! Dusia, perdóname. Lo siento. Me dices que a veces yo actúo mal y ¿qué hay de ti? Por lo menos no abandoné a nadie. Tú sí. ¿A quién? Vaya pregunta. A tu esposo. Se nota que se siente mal. Lo aguantará. ¿Buscaste esa tonta excusa a propósito? Para que doliera más. Una prima en la cama. ¿Y qué? Lo estropeaste por una tontería. Sí, no debía enojarme tanto. Ni salir huyendo de casa aquella noche. Fue una tontería. Claramente. Cuando la vi en nuestra cama, ni siquiera pregunté quién era. Vi el pelo largo en la almohada y me marché. Salí corriendo del portal y me resbalé. ¿Te hiciste daño? Un rasguño. Pero el médico me recomendó evitar movimientos bruscos para no hacerle ningún tipo de daño al bebé. No le hice caso. De repente todo dejó de importar. Ya no hay que comprar libros porque nadie los leerá al crecer. ¿Vacaciones? Ya no hay nadie a quien llevar. Y en Año Nuevo, Andriushka o Andreika nunca recibirá regalos de papá y mamá. ¿Para qué necesito al hombre que quiero si jamás jugará al fútbol con mi hijo? Que se quede todo como está. Que no se entere él de lo que hice. Eres tan joven y hermosa, pero tan egoísta. Disfrutas de tu dolor y quieres que los demás sufran también. Estás metida en tu dolor día y noche. No ves lo que pasa a tu alrededor. No haces nada. Para que lo sepas, no comeré zanahorias. Buen provecho. ¿Hola? ¿Qué? Está bien. Está bien, salgo para allá. ¿Igor? No, ese Goro. Ahora me tengo que ir. Cómete las zanahorias. Ludmila, gracias por traer el certificado. Nos ha salvado. He violado la ley. He violado la ley por usted. Falsifiqué la fecha del contrato para colmo de electricista.
Soy buen electricista. Es buen electricista. ¿Cómo demonios lo iba a saber yo? Es que necesita un trabajo oficial. No se enoje. Él acaba de salir de la cárcel. Libertad anticipada. Dios mío. Luego fue a aclarar las cosas con su mujer. Sabe que en su posición... No quiero saber nada. No la entiendo. ¿Cómo se le ocurre? Además, está casado. ¿Para qué, Oksana? Se ha pasado mucho de la raya. Se trata de sus hijos. Queremos solicitar la tutela. Es complicado. No me cuente ningún detalle. No quiero saber nada. Contraten a un abogado. Cuéntenselo a él. Páguenle. A mí no me interesa esto. Exacto. Contrataremos a un abogado. Conozco a uno que ahora se encuentra desempleado. Ve a casa, Egorov. Nos veremos mañana. Está bien, gracias. Oksanochka, pensaba que todo iba bien, que todo sería como antes, que las cosas iban arreglándose. ¿Quién es ese? ¿Con quién se ha metido? ¿Quién es... este señor? Usted tiene mal gusto, Oksana. Igor es otra cosa, es una persona excelente. No, le juro que no hay nada entre Gorov y yo. Él solo quiere a su mujer y a sus hijos, Mira y Dima. No se preocupe, estoy absolutamente sola. No tengo nada más. No le daré nada más. No se haga el pobre. La gente debería compartir más. Ya no tiene... ¿Por qué llamarme más? No lo conozco y nunca nos hemos visto. Pues no fue así. Nos vimos, no lo recuerda a usted. Usted vino aquí. Me suplicó que le vendiera la parcela de mi hermana. La compró muy barata. Seguro que se alegraba de haber engañado a un pueblerino. Se cree muy inteligente. No creo nada, yo no lo engañé. Pagué una suma más que justa. Y junto con el dinero me dejó a los huérfanos. Eso lo propuso usted. Decía que se sentía muy solo. Me esforcé para arreglarlo todo. Por la ley no se le puede entregar ni un perro. Y de niños ni hablar. Pero me los entregó. O sea que cometió un crimen. ¡Basta! Si se metió en esto, debe cumplir. ¿Creía que los niños se esfumarían? Creía que podría ponerme de acuerdo con ellos. Que se acostumbrarían y trabajarían. Pero son unos bandidos. Mírelos. Parecen diablillos. Solo piensan en escaparse. Tuve que... dejarlos encerrados. Espere, ¿los tiene encerrados allá? Quería usted que llegaran al pueblo. No crea que a mí me llaman papá. No pienso resolver este problema yo solo. ¿Y si vienen a buscarlos? ¿Qué hago si aparecen sus padres? Yo solo quería dinero fácil sin estos problemas. No los van a buscar. Nadie los necesita. Intente acercarse a ellos. Le di dinero para los primeros meses. ¿Y qué pasará después de eso? ¿Piensa vivir de mí toda la vida? Toda no. Pero quiero cambiar de auto. Así que... lo llamaré. Quizás así saldemos las cuentas. Si puedo ponerme de acuerdo con esos demonios. Más le vale. Y rápido. Si no, no habrá dinero. Cuando fui a visitarla, estaba preocupada por los Igorov. No los conocía, pero leí sus expedientes. Los encontraron en la estación de trenes. Iban a buscar a su padre. Creían que era un pescador del norte. Quedaban más niños en el internado. ¿Cuántos? Creo que 4. A 3 bebés se los llevaron unas familias desde el hospital. Uno... ni siquiera tenía documentación. ¿Dónde está? No lo sé. Lo arreglaron sin mí. No llegué a... Mamá Vera, no se preocupe. Los encontraremos.
¿verdad? Lo haremos. Los encontraremos. ¿Puedo? ¿Estás solo? ¿Solo? Oh, sí, es verdad. No me avisaste de que venías. Si quieres discutir, tenías que avisar, haberme llamado. Yo habría traído a alguna chica. La próxima vez lo haré. Muy amable. Necesito tu ayuda. ¿Ah, sí? ¿De qué tipo? De verdad necesito tu ayuda. Las solicitudes y los rechazos. Hay que encontrar a los niños de Egorov y ayudarle con la tutela de sus hijos, Mirra y Dima. También hay otro niño, pero todavía no hemos obtenido su nombre. No digas nada ahora, encuéntralos. De acuerdo. Encontrarlos es algo sencillo. Así que, Gorov, hace poco salió de la cárcel. O sea, que tiene antecedentes. Claro, si no, no necesitaríamos un abogado. Lógico, sí. Su esposa, Egorova Alá, firmó el consentimiento de adopción por terceros, ¿no? Sí, lo sé. ¿Me ayudarás o no? ¿Por qué lo haces? Tú me recomendaste que vaya al psicólogo. Él me dijo que tenía que subir mi autoestima. Y lo hago, ayudando a niños y a expresos. Me lo imaginaba. Es prácticamente imposible. Es muy complicado. ¿Complicado? Entiendo. Devuélveme los papeles. Buscaré a un verdadero abogado que tenga experiencia en ese tema. Déjamelo, ¿sí? Los documentos. ¿Quieres quitarme un caso interesante? Gracias. Ya verás que lo voy a ganar. ¿No me crees? Lo voy a ganar. ¿Está claro? ¿A qué esperas? Busca a Egorov. Y dile que presente otra solicitud. Cuando reciba el rechazo, intervendré. ¿Está bien? Egorov, ya tenemos un abogado. Pronto se pondrá en contacto con usted. Examiné todos los informes. Todo está bien. ¿Ignatiev? Sí, los firmó. Todo controlado. No hay de qué, gracias. Sí, lo miraré. Un saludo. ¿Hola? Ksenia. No se preocupe. No. Lo imprimiré yo mismo. Si tiene que entregar los documentos, vaya a hacerlo. No tenga prisa. La echaré de menos. Adiós. Buenos días. ¿Ocurre algo? No, nada. Vengo a saludar a mi nuevo subjefe
y ver cómo se ha instalado. Perfectamente. El despacho es muy acogedor y elegante. Las condiciones son perfectas. Estupendo. No le molesto entonces. Bien. Me llamó Oksana preguntando por nuestra actividad caritativa. Dije que los niños eran sagrados para nosotros, que nos habíamos esforzado y todo estaba bien. Todo esto es cierto, ¿verdad? Por supuesto, sin duda. Perfecto, pues. Trabaje. He encontrado a los Egoro. Pon su dirección en el GPS. Deja que lo haga yo. Tú manejas. Está bien. Ya preparé los papeles de Gorov. Como rechazaron su solicitud, apelaremos. ¿Dónde está él? Preferí ir sin él. Por si daba problemas. Estás muy linda, Dusia. Gracias. ¿Para qué la trajiste? Vamos lejos, se va a cansar. No me cansaré. Me lleva para no quedarse a solas contigo. Oh. Me parece un buen motivo. A los niños los adoptó una tal Ligmina. Vamos a verla. Espera, ¿y el tercer niño? No lo encontré. No hay nada. No hay ninguna huella, ni siquiera un nombre. No pude hacer nada. No está bien. ¿O sea que vas a buscar a los Egorov y este niño te da igual? No te pongas nerviosa. Está bien. Vamos a buscar a los Egorov y también al niño sin nombre. ¿Te parece bien? ¿Mm? Perfecto. La señora Ligmina no vive en esta casa. Nadie vive en esta casa. Ahora te toca investigar a ti. Detente aquí. Ella puede saber algo. Voy a preguntarle. Adelante. Buenos días. ¿Sabe dónde puedo encontrar a Olga Ligmina? ¿Tú sabes lo que le pasa? Sí, lo sé. ¿Y no me lo dirás, es cierto? Entonces dime, ¿qué debo hacer? No lo sé. Lo he pensado, pero no lo sé. Gracias. Encuentra a ese niño sin nombre. Quizá eso ayude. ¿Tú crees? ¿Y? Ligmina murió hace 3 años. La señora quería mostrarme su tumba. ¿Qué hacemos? Es muy raro. Hay que ir a la policía. Se me olvidó. Tiene un hermano en Lijobori. Está vivo. ¿Cómo se llega allí?
Sigue recto unos 2 kilómetros. Uh-huh. Antes de llegar al puentecito, gira a la derecha. Gracias. No se perderán, es fácil. Muchas gracias. Adiós. Quédate a vigilar el auto. Nosotros veremos qué hay. No quiero. Lo siento. ¿Qué haremos si nos roban el auto? ¿Hay alguien? ¿Qué buscan aquí? Hola. Buenos días. Soy el dueño. ¿Vive solo? No es asunto suyo. ¿Quiénes son para estar aquí husmeando? Me llamo Igor. Soy abogado. Es mi... Soy su secretaria. Trabajamos juntos. Queríamos hablar con usted. No venderé nada. Lárguense. No queremos comprar nada. Dígame, Olga Lichmina, ¿es su hermana? Usted es Lichmin, ¿no? Sí. ¿Para qué necesitan a mi hermana? Nos gustaría verla. Sabemos que ya es imposible, ¿verdad? ¿Podemos entrar? Tenemos cosas de las que hablar. Pasen. Gracias. Estoy al límite, ¿saben? Ustedes, los de la ciudad, solo saben tratar con los papeles. No entenderán a las personas. ¿Qué dice? La entenderemos. Tranquilícese y cuéntenos todo lo que haya pasado. Me vendieron una parcela. Me dieron un préstamo que pagaría vendiendo la cosecha. Pero el suelo es pantanoso, no crece nada. Murió mi padre, luego mi hermana. Trabajo, pero no tengo ni para comer. Recordé que no había registrado la muerte de mi hermana. Tenía su pasaporte, seguro, poder notarial para cobrar su pensión. En su último tiempo ya no caminaba. Primero solo cobraba su pensión, después... ¿Para qué les cuento esto? Vamos a la policía. No, no pensamos denunciarlo. No es un asunto nuestro. No nos interesa de qué vive. Se trata de otra cosa. Es que a nombre de su hermana, hay... El préstamo, Dios mío. Oh, lo sabía. Alguien robó su pasaporte. Oh, Dios mío, ¿qué demonios voy a hacer ahora? El banco me quitará la casa. No se trata del préstamo. Hay niños adoptados a nombre de su hermana. ¿Qué? No entiendo. 2 niños. Chico y chica, y un niño más. ¿De qué niños me están hablando? Ella no tuvo hijos. Sí. Es lo que pensábamos. Discúlpenos por haberle causado tantas molestias. Nosotros nos vamos. Sí. Le deseamos mucha suerte. Suerte. ¿Recuerda dónde le robaron el pasaporte? En la estación. Fui a recibir la pensión y entré en una tienda. Estoy acostumbrado a estar solo y no cerré el auto porque no llevaba nada de valor. Claro, ajá. A mí me pasó en una ocasión. Vámonos. Gracias por atendernos. ¿Qué tiene allí? Es el territorio de mis vecinos. Ah, claro. Bueno, perdónenos por sospechar. Hasta luego. Hasta luego. ¿Lo viste? Uh-huh.
Muchas gracias. No hay problema. Seguiremos buscando. Seguiremos. Vámonos. Está aquí. Lo imprimí. Lo del cuarto trimestre. Está aquí, en esta carpeta. Perfecto. Gracias, señor. ¿Hola? ¿Qué quiere? ¿No puede ser más tarde? No puedo dedicarle todo el día. Estoy trabajando. ¡Trabajando! ¡Ocupado! ¿Qué? Están buscando a los niños. Hay que hacer algo. Me dijo que nadie los necesitaba. ¿Cuándo vendrá a resolver el problema? Sí, lo esperaré impaciente. ¿Ha pasado algo? Tráigame un té. ¿Qué? ¿Entraste en razón? ¿O volverás a morderme? No, no volveré a hacerlo, se lo juro. Déjenos salir, no intentaremos escapar. No te creo. Tengo hambre y sed. Él también. Déjenos salir. No. Quédense aquí. Y reflexionen. ¡Déjenos salir, maldito! ¡Déjenos salir! ¡Cuando vuelvas, abran la puerta! ¡Abra esta puerta! Fue Malinin quien compró la parcela de Ligmina. Aquí está la escritura. Son casas para dos familias. Buenos días, Evgeny Alexandrovich. ¿Qué tal? Me alegra saber que está bien. Tenemos algunas dudas relacionadas a su actividad benéfica. Oksana, querida, ya sabes que no entiendo nada de niños. Un empleado me presentó el informe, lo estudié, todo estaba bien. Tengo entendido que Malinin se ocupó de los niños. Sí, fue él. La firma también es de él. Por cierto, es un trabajador mediocre. Quizá debería despedirlo. Sí, estoy de acuerdo. ¿Dónde está? Voy a hablar con servicios sociales. Egorov, llámalo. Suerte. Buenos días. ¿Puedo entrar? Ya nos vimos, me hace perder el tiempo. No puede entrar. Bien. ¿Dónde están los Segorov y el otro niño? ¿Qué le importa? A mí nada. Pero a mi cliente sí. Soy su abogado, llevo su caso. Sé que aquí trabaja gente muy implicada. Espero que me ayuden. Está bien. En realidad, a veces tenemos que ceder. Por el bien de los niños. Espere un momento. ¿Por qué no entramos y me explica personalmente qué es lo que está sucediendo? Pasemos al despacho a ver cómo se infringieron las normas. De eso dependen muchas cosas. Tenemos que acabar con eso. Estoy de acuerdo. Únete. Trae un vaso. Le voy a dar dinero para que viaje a otra ciudad. No me voy. Esta es mi patria. No me iré. Déjeme terminar. Cuando viaje, dejará a los niños en la estación. Los encontraron en una estación, ¿no? Lo leí en el expediente. Esto nos viene bien. Los deja allí y vuelve a su casa. No. No entiendes nada. Saben hablar. La niña es mayorcita. El chico es inteligente, hablarán.
Si no los buscaran, lo haríamos. Por mucho que hablaran, no les creerían. Pero te digo que... vino gente a buscarlos. Si no están aquí, no los encontrarán. ¡Qué tonto eres! Mentía, gente adulta. Estaban delante de mí igual que tú y les mentí. Mierda. ¿Y ahora qué? Si fuera solo mi palabra contra la de los niños, sería otra cosa. Pero ahora hay implicadas más personas, ¿entiendes? ¿Qué hacemos? Ven conmigo. ¿Hola? Ala, tranquilízate, Ala. Dime dónde estás, voy a buscarte. Ajá, sí, sé dónde es. Imagínese, su novio la echó. Vaya vida que tenemos. Ella se va, me meto en líos, me enfado. Luego, se llevan a nuestros hijos. Ella vuelve y los niños vuelven con nosotros. ¿Qué vida más interesante? Sí, menudas relaciones. Tú mismo dices que son escurridizos. ¿Sí? Es peligroso y les puede pasar cualquier cosa. ¿Qué les puede pasar? Cualquier cosa. Céntrate, les puede pasar cualquier cosa. A veces les atropellan trenes o se ahogan en el río, ¿se entiende? Espere, ¿qué insinúa? No, no, yo me voy. Piénsatelo. Estamos metidos en problemas. ¿Tienes familia? ¿Mujer, hijos? Mi madre. Piensa en ella. Pero nada. Vete. Entrégate. Hazlo. El culpable eres tú, no yo. Soy un discapacitado que se dejó llevar. Quizá yo debería denunciarte. Tal vez me otorguen una medalla por entregar al secuestrador. Pare. Ya está bien. De acuerdo. Usted sabe lo que hay que hacer, confío en usted. Parece que no tengo otra salida. Haga lo que crea. Pero yo me voy. Llego tarde al trabajo. Por supuesto. Hay que ir al trabajo. No está bien llegar tarde. Deberías apurarte. Darte prisa para llegar a tiempo. Entonces, ¿trato hecho? Sí, trato hecho. Me voy, ¿no? Claro, por supuesto. Después. ¡No! ¡Por Dios, no! ¡No! ¿Qué esperabas? Sabes, el humedal traga a las personas. Das un paso, luego otro, y terminas con el cuerpo hundido. ¿Quién viene? Voy a ir a ver. Escóndete. ¿A dónde van? ¡Es propiedad privada! ¡Soy discapacitado! ¡Ah, suéltame! ¡No me toques! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Hola. ¿Qué haces aquí? No te acerques. No tengo nada que perder. No hagas el ridículo. Ni siquiera está cargada. ¡Abran la puerta! ¡Abran! ¿Y bien? Dima, ¡papá! Mira. Queridos, vengan aquí. Hola. ¿Cómo te llamas? No lo sabes. Vania te queda bien. ¿Vienes? Vamos. Hola. ¿Vamos? Vamos. ¿Quieres venir conmigo a casa? Vamos, vamos, niños. Nos vamos. Nos vamos. Mira, un cabrito allí. ¿De verdad? Sí, era de verdad. ¿Cuánto habla? Y pesa.
De verdad, estoy cansada de caminar. No puedo más, necesito reposo. El médico dice que tienes que hacer ejercicio. Pero necesito sentarme. Allí en ese banquito. Descansemos un rato. ¿Quién está despierto, eh? ¿Podemos sentarnos? Claro que sí. Te doy 15 segundos. Es mi cumpleaños. Al menos hoy puedo hacer lo que me apetezca. No me importa. Dijeron que todos los días. Eres una tirana. ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! Sí. Aquí tienes tus regalos. ¡Vamos de nuevo!